Hola, jovencito. ¿Eres Perdú? Gran Perdú. ¿Te gusta esto? Estoy pensando... Sí, ¿qué relación tienes con la organización de Marcano? Amigo, poseo y dirijo una cadena de tiendas. Pero tal como está la economía... En fin, me sobra mucho inventario. Ropa, aparatos electrónicos, todo un poco. Y un viejo amigo, Artie Higgins, me dijo... Gran, está todo asegurado. Déjame que te lo quite de las manos. ¿Quieres decir que dejas que te robe? ¿Mis camiones? Sí. Se suponía que iba a ser una sola vez, pero caray, Artie no para. No pienso caer por esto. ¿Dónde lleva Artie los camiones? Nunca me lo ha dicho, pero la última vez que hablamos me dio la impresión de que se los iba a dar a alguien. Un, ¿cómo decirlo? Un perista. Grant, si encuentro tus cosas, seguramente acabarán calcinadas. Lo que sea por pararle los pies a Artie. Mi puta compañía ha dejado de asegurarme. Dicen que soy de alto riesgo. ¿Te lo puedes creer? Si me traes ese camión, te pagaré un buen dinero. Artie tiene a algunos de sus hombres trabajando por Southdowns. Una banda de ladrones. Veré lo que puedo hacer. Mientras tanto, no llames la atención. Es que ir a ver qué saben los chicos de Artie sobre mis camiones. ¡Vamos, corre! Obviamente dijo, ¿lo quieres no o no? Sentarte aquí. No me hagas perder el tiempo. No pienso pagar Estados eso. ¿Lo veas? Si compras dos, te dejo el tercero por... pongamos la mitad de precio. Un momento, deja que me lo piense. ¡A este hombre le han disparado! ¡Joder! Comento, oye. ¿Qué tal te va? Mira, no hay... ¡Llama a una ambulancia! ¡Le han disparado! ¿Qué dispara ese tío? ¡Ten cuidado! Habremos espantado. ¡No es justo! ¡Sal de aquí! ¡Corre! Fuera de aquí. Así que mientras esos hippies están tirados fumando porros y pidiendo limosna, yo arrastro mi culo desde la cama hasta el trabajo cada mañana. Algo debo de estar haciendo mal con mi vida. Solo digo que si no los molestas, ellos no te molestan.
Si no lo compras, tengo a otros 10 que lo harán. No sé si ese es un precio justo. ¡Evacúen la calle! ¡Evacúen la calle! ¡Nos está liquidando! ¡Corre! ¿Qué tenemos aquí? ¿Dónde se abre? La gente de Arty por fin ha dejado de ir a por mis camiones. Gracias. Arty me llamó. Se pasó 20 minutos dándome la brasa. Me dijo que quería verme en la panadería de Mamma Righetti. No sé dónde es. No te preocupes. No tardaré mucho en encontrarlo. Me alegra que vayas a por él. Nadie le levanta la voz a Gran Perdú, socio. Se ha pasado. ¿Un consejo? No hagas tratos con mafiosos. Vivirás más tiempo. ¡Lárgate ahora mismo! ¿Dónde estás? ¿Ah? Debí haber visto algo. Quien viene a por nosotros, es solo cuestión de tiempo que aparezca aquí. ¿Y entonces qué? ¿Nos lo cargamos? No, nos sentamos a charlar. Dios, claro que podemos acabar con ellos. No seas cobarde. Mandar. Hay que salir de la línea de fuego. Lo sabía. Lo sabía. No me lo puedo creer. Quizá esto ayude. ¿Puedes enviar hombres a South Downs? Que nos ayuden a defenderlo. Enviaré a mis muchachos ahí fuera, pero que sepas que no estoy contento con la última reunión. Es difícil no tomarse esa mierda como algo personal.
¿Por qué me hice sacerdote? Cada mala experiencia que sufres, cada trauma, nunca te abandona. Uno puede olvidarlos durante un tiempo, pero cuando llega el siguiente, por muy leve que sea, recuerdas todo lo anterior. Recuerdas la carga que vas acumulando. Y sabí que no soportaría esa carga solo. ¿De visita, señor? Bueno, no se preocupe. El producto por aquí se mueve más rápido que la mierda en la tripa de un ganso. ¿Alguna vez te he contado por qué me hice sacerdote? Por lo que vio en la guerra. Bueno, eso era mentira. En realidad, es por lo que hice en la guerra. Aquello me transformó. Cuando estaba allí, apiñado con los demás, negros prescindibles, todo el dolor, toda la ira que había acumulado en mi vida entró en ebullición. Y cuando estalló... En fin, es mejor que no lo sepas. Dudo que nadie pierda el sueño por unos nazis muertos. No es eso. Los hombres que maté, matarlos debía significar algo para mí. Debía ser importante, pero no. Y ver lo que tenía dentro de mí fue demasiado duro. Sé quién soy. Sé que lo sabes, hijo. Y eso es lo que me aterra. Dicen que el buen Dios aprieta, pero no ahoga. Pero a veces me pregunto si es cierto. ¿Quieres que te ayude con eso? Mejor no perder esto. Vale, ya me marcho. ¿Nos conocemos? Ah, eres Danny Little, el dulce. ¿Sigues el boxeo? Un poco. Un amigo que trabajaba para mi padre estaba obsesionado. Decía que llegarías lejos. Pronto lucharás por el campeonato, ¿verdad? Sí, por eso necesito tu ayuda. Esos tíos de Marcano tienen a uno al que llaman Dos Pollas Peralta, que lleva un negocio de apuestas en el Wilcox Saloon. Viene a verme cuando estoy entrenando. Dice que tengo que tirarme al suelo en el quinto, o si no... ¿Qué le dijiste? Mierda, le dije que me besara el culo. Al día siguiente, alguien le rompió el brazo a mi hermano por tres sitios. ¿Está bien? Es lo que hacen. Dicen que Dos Pollas incluso secuestró a ese chico, Eddie Kenner. Solo que creo que Dos Pollas tiene pensado que Eddie pelee extraoficialmente para él. Se oyen cosas sobre peleas de negros por aquí y por allí. Se puede ganar mucho dinero si sabes cómo van a acabar los combates. Dios, iré a por la gente de Dos Pollas. Intentaré enterarme de cómo maneja las cosas. Puede que encuentre a Eddie. Hay que empezar a hablar con la gente de Peralta si quieres saber lo que trama.
voy a averiguar el origen de ese sonido. Fijo que lo que monta este follón es el muñeco vudú. No. Le enseñamos a uno de los chicos que alimentan a los caimanes. Puede que le diera a entender. Mi madre siempre dijo que esas cosas de negros eran diabólicas. Porque si aléjate de ellas, solo tendrán problemas. Los caimanes van a probar carne humana. No te acerques demasiado. Voy a sacarte de aquí. ¿Puedes andar? Sí. Bien. Porque tienes que largarte de aquí antes de que los hombres de dos pollas vengan a buscarte. Me largo cagando leches. ¿Tienes algo para mí, hijo de puta? La gente ha dejado de apostar desde que vas a por dos pollas. Entre lo de liberar a Ed y lo que hayas estado haciendo, dos pollas se ha pasado por el gimnasio. Tío, estaba cabreado. ¿Qué ha dicho? Se cabreó con uno de los luchadores. Sacó el arma y empezó a amenazar. Le oí decir a uno de sus chicos que estaría en el Wilcox Saloon. Tú sigue entrenando para la pelea. Yo me ocuparé de ese gilipollas. No me vendrían mal suministros aquí en South Downs. Ahora voy para allí. Y ahora tengo ganas de cagar. ¿Eh? Genial. ¿Quieres algo de aquí? A ver qué tienes. Estamos en paz, supongo. Llámame si me necesitas.
cuesta abajo. Y muy rápido. Sea lo que sea, tiene que andar cerca. Habrá sido un puto gato. Quiero a Eddie Kenner. ¿Entendido? Busca a ese cabrón y tráelo de vuelta aquí. Esto es privado. Tú sigue andando. ¿No lleva algo en la mano? Me pregunto de dónde lo habrá sacado. No me obligues. ¡Llamaré a los chicos! ¡Me han disparado! No solo yo esperaba el dinero. Muy cabrón. Quiere más. ¡Sal de aquí! ¡Quiero morir! ¡Discúlpate! Ten cuidado. ¿Sabes cuánto tiempo llevo trabajando con los Marcano? ¿Eh? Sí. Lo siento. Lo siento. Si quiero defender South Downs, voy a necesitar algo de ayuda. A mis hombres no les gusta ocuparse de la limpieza cuando no les invitan a la fiesta. Lo haremos, pero el distrito tiene que ser nuestro. De los blancos que pasan por aquí desde que llegamos, como si se hubieran perdido.